día les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Es el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de diciembre. Inicia este periodo de heladez en la península, temperaturas bastante bajas. Se van a estar presentando por la noche y al amanecer, condición que se va a prolongar posiblemente hasta mediados de la próxima semana e incluso hasta principios del año que viene, con la llegada de otro sistema frontal. Mientras tanto, condiciones de tiempo estable y, como les digo, heladez por la noche y al amanecer. Esta es la carta de pronóstico para la tarde de hoy. Vemos que la masa de aire polar ártico que cubre nuestra región va a mantenerse sobre la región del Golfo de México, en la parte oriental de la península de Yucatán. Ya el sistema frontal Tapché se va a mantener como estacionario hasta el norte de Centroamérica y generando algunas lluvias para nosotros. Condiciones de tiempo estable por la estabilidad que genera esta masa de aire polar. Este es el pronóstico para hoy, para este sábado en la península de Yucatán. Pues como pueden ver, la ciudad de Mérida, Progreso, Ticul y Valladolid, con cielos parcialmente nublados, poca probabilidad de lluvias. En Tizimín podrían presentarse algunas lloviznas ligeras. ¿Por qué? Porque todavía algo de evaporación que queda del Golfo de México y el aire norte, el viento norte, pueden arrastrar a algunos estratos que puedan soltar algo de llovizna y pues es lo que pasaría, pero son por periodos muy cortos, algo que no generaría nada significativo, aunque sí podría haber algo de llovizna en Tizimín. En Campeche también cielo parcialmente nublado, Carmen cielo parcialmente nublado, Cancún podría tener esta misma situación de entrada de aire húmedo desde lo que es los océanos y esto genera algunas lloviznas. Playa, tiempo estable. Tulum y Chetumal, la misma condición, probabilidad de alguna lluvia aislada, nada significativo. Las temperaturas máximas, pues bastante agradables, fíjense ustedes, 23 de máxima la ciudad de Mérida para este sábado, 23 Ticul, 24 Valladolid, 21 Tizimín, en Campeche 24, un poquito más caluroso en Ciudad del Carmen con 27, Cancún, playa, 24 de máxima, 23 Tulum y 23 Chetumal, bastante agradable, ni parece que sea la península de Yucatán. Por la tarde, cuesta más el aire frío, la verdad que sí está haciendo descender las temperaturas. Por la noche, tiempo estable en la mayor parte de la península. Podría haber esa situación que les comento en zonas costeras de algunas lloviznas, pero pues realmente nada significativo. Mañana temprano, hay que, si usted se para a comprar su cochinita, pues abríguese bien. Fíjense, Mérida podría amanecer a 11 grados Celsius, en la zona de Ticul hasta 9 grados, incluso podría irse por ahí de los 7 grados en zonas cercanas a Ticul, en las partes de Tecash, incluso en el centro de la península podría haber temperaturas bastante bajas, mucho más bajas que lo que tendría Ticul, les digo como 7 grados, Valladolid 12, Tizimín 10, en Campeche 13, Ciudad del Carmen amaneciendo 18, en Quintana Roo 17, en Cancún y Playa 14, Tulum 14, Chetumal, pues va a sentirse la heladez y como les digo ya estamos por debajo de los 10 grados, es el segundo nivel de heladez sobre la península. Este es el pronóstico para Mérida en concreto, 23 de temperatura al mediodía, después 22 a las 3 de la tarde, bastante tranquilo, 22 grados 3 de la tarde, pues pueden ver que es algo pues bastante agradable, 19 a las 6 de la tarde, 18 a las 9 de la noche y a la medianoche ya 17 de temperatura, una noche fría para hoy, les digo 23 de máxima es lo que se espera y mañana estaríamos amaneciendo a 11 grados Celsius aproximadamente en la capital yucateca. Este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores Dinero Inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en Construpac. Mericolor, pintura garantizada para el clima del sureste. Mosaicos Tsununcan, mosaicos artesanales de pasta para muros y pisos.